El asma es una enfermedad caracterizada por la inflamación difusa de las vías aéreas, es decir, las vías aéreas se pueden cerrar o se broncoconstriñen y por lo tanto producen dificultad respiratoria, dolor torácico o sibilantes, que es cuando se escucha como un silbido o un pito en el pecho. Incluso se puede oír sin necesidad de estetoscopio. El síntoma más importante en el asma bronquial es la dificultad respiratoria o la disnea. Es decir, la persona que tiene este problema presenta dificultad respiratoria, puede tener dolor torácico y también, como lo dije, sibilantes. De igual manera, habrían signos como las taquicardias, las taquipneas, que es cuando la respiración está más rápida o el pulso se acelera, y también aparecen lo que se llama la piel un poco sudorosa o postura erecta también, y labios fruncidos. Esos son los síntomas y signos más clásicos del asma. Los objetivos del tratamiento consisten en minimizar el deterioro y el riesgo, que incluye prevenir exacerbaciones y aminorar los síntomas crónicos. Pero para ello hay que tomar en cuenta 5 puntos importantes: el control de los desencadenantes, la terapia farmacológica, los controles de las personas asmáticas, instrucciones al paciente y tratamiento de las exacerbaciones agudas. Cada uno de estos puntos deben ser desarrollados adecuadamente para poder controlar el tema del asma. Por ejemplo, en el caso del control de desencadenantes, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, una persona asmática tiene que tener siempre, pues, la ropa totalmente limpia, los cuartos, las cortinas y frazadas totalmente limpias, porque pueden desarrollar asma incluso en la hora de la noche, que es más peligroso. En cuanto a la terapia farmacológica, también se han desarrollado fármacos que están adecuadamente indicados para el asma, ¿no? Por ejemplo, tenemos los corticoides, los broncodilatadores, los modificadores leucotrienos, los lametilxantinas y los inmunomoduladores. En el mercado existen 3 tipos de inhaladores, básicamente. Los inhaladores de cartucho presurizado, los inhaladores de polvo seco y los inhaladores de niebla fina. La crisis asmática es un estado repentino y a veces violento de dificultad respiratoria, la cual se manifiesta de manera súbita con disnea, es decir, dificultad para respirar, y el paciente tiene que ser inmediatamente derivado a una unidad de emergencia. El estatus asmático es una continuación de esa crisis asmática, es decir, cuando no está controlada la crisis asmática, puede progresar el estatus asmático, en la cual ya se puede comprobar que hay daño de tipo hasta neurológico, porque el paciente empieza a tener dificultad seria de respiración y tiene que ser tratado en una unidad hasta el shock trauma para que pueda ser inmediatamente salvado la vida.